se iluminó con colores de perdón. ¿Cómo negar tu corazón que persigue mi interior? Todo parecía perdido, vivía sin rumbo y sentido, pero tu amor me rescató.
We'll be right back.
Santo, te alabamos, Señor. Bendecimos tu nombre, oh Cristo. Toda alabanza, toda gloria, toda adoración. Y en esta noche estamos aquí para servir, para adorar, para exaltar su santo nombre. Porque en medio de la alabanza el Señor se mueve, trae libertad, y hoy más que nunca en el Perú la necesitamos. Vamos a seguir adorando al Señor, vamos a seguir alabando en esta hora con cántico nuevo, dice el Señor en su palabra. Adoradme, dice el Señor, en espíritu y en verdad. Y aquí estamos alabando Dios Todopoderoso, en espíritu y en verdad. Amén. Bien, bueno, buenas noches a todos. Es un gusto poder estar aquí después de muchísimo tiempo. Quiero mandar un saludo aquí a los que están viendo la transmisión, a Eliseo, un amigo muy, muy, muy cercano. ¿Qué tal? Saludos, Eliseo. Es un proveedor en 2 de mayo de instrumentos, así que cualquiera que desee un instrumento de confianza puede acercarse por Eliseo, preguntar por él. Saludos a José Asencio Churra, ¿qué tal? Bendiciones, mi estimado, Dios te bendiga. Dice, volumen a la voz, allá. Ahí nuestro sonidista nos va a ayudar en esa partecita, así que vamos a revisar ahí los detallitos técnicos. A ver, Zárate, Jairo, un gusto, bendiciones. Jairo, es un placer poder tenerte en esta transmisión. Bendiciones también a Vanessa Arroyo, nuestra hermana. Gracias, Dios te bendiga. Rodolfo, un maestro en lo que es el video, lo que es la edición. Gracias, Rodolfo, por unirte a esta transmisión, chicos. Dice, a ver, Eliezer Valdés, ¿qué tal, mi hermano? Bendiciones, Dios te bendiga. Es un gusto poder aquí estar juntos en esta noche de adoración. ¿Qué tal, mi hermano Jonathan, Grupo Kerigma? Un gusto poder saludarlos. Jonathan, Dios te bendiga. Te mandamos un fuerte abrazo. Mi hermano John Rodríguez también, que está unidos en esta transmisión. ¿Qué tal, John? Directamente desde Villa El Salvador. Dice acá Ricardo Kur, un saludo también para todos ahí en Lima Norte. Dice acá saludos a Dani desde Ica nos están viendo, provincia. Es un gusto poder estar aquí. Dice saludos, mi estimado hermano de la iglesia Misión Más Vida. ¿Qué tal, mi hermano Valverde? Es un gusto. Su hermana Yasmín, bendiciones. Bendiciones, hermanos, un gusto tenerla en esta transmisión. ¿Qué tal, mi estimado amigo y hermano Stalin? ¡Wow! Gracias por sus saludos. Hermanos, es un gusto poder estar aquí en esta noche. Les comento, nosotros somos el grupo Yadal. Somos un grupo que llevamos ya tiempo desde antes de la pandemia, lo que es haciendo el ministerio de la adoración y la alabanza al Señor, pero de una manera distinta. Voy a hacer algo breve de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Les cuento, Yadal es un ministerio que se fundó en el año 2018. Era un ministerio, bueno, un grupo musical en el cual se enfocaba solamente en tocar eventos sociales, ¿no? Matrimonios, con música cristiana. Pero, ¿quién iba a pensar que un año después el Señor nos iba a llamar a poder hacer este tipo de misión, a hacer este tipo de música? Todo lo que ustedes van a escuchar aquí ha sido creado en el estudio de Yadal. Muchos de los chicos han amanecido, hemos estado ahí pendientes de las grabaciones, etc. Por ahí a uno que otro error que van a escuchar, porque sinceramente estamos presentándonos
después de pandemia, ¿no? O sea, como grupo es nuestra primera presentación después de pandemia. O sea, hemos estado inactivos muchísimo tiempo por ya sea temas laborales, etcétera, pero yo creo que el Señor es fiel y en todo tiempo hay que alabarle. Aún así no estén los escenarios, aún así no estén los micrófonos, aún así no estén, por ejemplo, las luces, nosotros siempre debemos alabar y adorar al Señor. Y bueno, el objetivo de esta noche es que ustedes nos puedan acompañar a poder adorar, pero de una manera distinta. Bueno, hemos traído aquí algunas fusiones, algunos temitas y también algunos temas propios de los cuales quiero compartirles en esta noche. Un saludo, dice acá, para Enot Pacheco. Un gusto, mi hermano. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermana Dorcas. Bendiciones, hermano Junior. Bendiciones, hermano Abad. Es un gusto poder tenerlos. Acompáñenos si les gusta lo que es esta transmisión. Pueden compartirlo con sus amigos. Así que, bueno, quiero presentar lo que es el siguiente tema. Pero antes quiero presentarles al equipo. Ya, algo pequeño nomás. Les presento en el teclado a Christopher, que es un amigo de años. Christopher es el más jovencito de todos. Creo que sigues teniendo 19 años o ya no. Ya no. Bueno, ahora tiene más de 20, pero sigue siendo una bendición para el ministerio. Él entró cuando era todavía un chibolito. Es un gusto que Christopher, tremendo talentazo del Señor, esté aquí con nosotros. Bueno, tenemos acá a nuestro hermano, señor Andrés Velázquez. Es un gusto. Es un amigo también de tiempo que está acompañándonos en el bajo. Está nuestro hermano Gino en la batería acompañándonos el día de hoy. Así que Gino, saluda a la camarita ya si la ves. Un gusto. Y en la voz tenemos a nuestra hermana Julieta. Julieta Ramos también es una amiga de años, esposo de uno de los compositores también del grupo que ha estado creando algunos temas, de nuestro hermano Martín Velázquez. También, Martín, si ves la transmisión, te mandamos un fuerte abrazo y un saludo. Y también nuestra hermana y nuestro tecladista está de cumpleaños, así que de ahí vamos a celebrar. ¿Ya? Así que, bueno, el siguiente tema se llama lo que es esperanza. La canción inicialmente empezaba así, ¿no? Quédate en tu casa y proclama esperanza. Si tú dices que... Era una canción que nosotros creamos en la pandemia hace como 2 años. Pero como ya no estamos encerrados, ya no estamos en cuarentena, hemos decidido cambiar el trito un poquito para poder hacerla, como decir, más congregacional. Así que les vamos a presentar el siguiente tema. ¿Ya? Que se llama Esperanza. Espero que lo pueda disfrutar. ¿Listo, chicos? Y ahí en casita, apóyanos con las palmas. Pero seremos la generación que puede algo anunciar por las nuevas que hay en Jesús. ¿Y cómo dice? En mi vida y mi alma, Él nos dice que nos amará.
¡Todos con las palmas! ¡Woo! Todos juntos decimos. Bueno, queremos saludar a Jonathan que nos está viendo en la transmisión. Él es el compositor junto a su familia de la letra original. Y queremos saludar también a Martín Velázquez, que es el arreglista de este tema. Así que gracias, Dios los bendiga por el hermoso trabajo que se está haciendo. Si quieren escuchar la canción original, tenemos nuestra página Jadal Música. Tal como se escribe, que se escucha ahí, lo pueden buscar. Así que vamos a saludar a Julieta, si me ayudas un poquito para ver quiénes están conectados. A ver, buenas noches, bendiciones hermanos. Tenemos a Yasmín Zavala, que también nos está mirando. Un saludo para ti, Yasmín, Dios te bendiga. Está Lin Ortiz, está también Junior, Abad Condori, está Academia Lauden Music. Un saludo para ustedes, que Dios los bendiga. Esperamos puedan ser bendecidos. Está también mirando a nuestros familiares, está mi mamá conectada y la verdad, pues, que este concierto, esta pequeña presentación, ¿no?, que como bien lo decía Joseph, después de tiempo estamos volviendo a pisar un escenario, por así decirlo, ¿no? Pero más que un escenario lo tomamos nosotros obviamente con un momento de adoración, de alabar, porque aquí quien es glorificado, quien es exaltado es nuestro Señor. Y yo en esta hora quiero obviamente hacer mención de que ahí en casita donde estemos, adoremos al Señor, alabemos al Rey de Reyes, porque la alabanza, en medio de la alabanza, el Señor rompe cadenas, trae libertad a su pueblo. Dice la palabra del Señor que si su pueblo se humillare, dice, ¿no?, si su pueblo se humillare y buscare del Señor, el Señor puede traer libertad, puede traer sanidad al pueblo. Y hoy más que nunca todo el Perú necesita de Dios, todo el Perú necesitamos de nuestro Señor, y sabemos que por misericordia Dios va a hacer algo maravilloso, lo creemos, amén. Amén. Así que vamos a seguir alabando al Señor así en esta es. Hora. Ahora vamos a cambiar un poco la perilla, vamos ahora a transportarnos, hemos pasado ahorita un funky con festejo, una fusión así media, media loca, ahora hemos hecho una especie de Latin, un Latin pod, algo de reggaetón. Ahora vamos a hacer algo muy interesante. Esa canción viene del año 2019. Algunos de los que nos están escuchando han escuchado esta canción. Queremos bendecir al compositor de esta canción, que es Wilmer García, que ahora no está con nosotros. Dios te bendiga, Wilmer, en el lugar donde te encuentres. Queremos honrarte a ti públicamente por crear esta hermosa canción. Me acuerdo que nosotros nos quedábamos juntamente con Wilmer, ¿no?, horas y horas, horas, pudiendo escribir los arreglos, las composiciones. Y al final, gracias a Dios, nos permitió estar en el concierto de Barak Tour Gilgal 2019, donde fue un concurso donde se presentaron virtualmente como 200 grupos. Así que fue una tremenda bendición. Y quiero compartirles en esta noche con ustedes, en esta oportunidad, bajo la voz de nuestra hermana Julieta. Así que les voy a presentar la canción No Existen Palabras.
así es, nada nos separa del amor de Dios, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo por devenir, dice su palabra, nada me separa de tu amor, Señor. Y ahí donde estamos, a seguir alabando a Dios en este momento, vamos a seguir cantando, vamos a seguir saludando a las personitas que se van conectando, sigan compartiendo, sigan conectándose, valga la redundancia, y para que puedan alabar junto a nosotros, acompañarnos en este momento de alabanza y puedan también pues recibir de parte de Dios esta bendición tan grande que es poder alabarle con libertad, en espíritu y en verdad. Vamos a seguir alabando entonces en esta noche. Bien, vamos a saludar a ver a nuestros hermanos, a ver quién está conectado ahora. Saludos. Oh, genial. ¿Qué tal? Bendiciones, hermano Junior. Dios los bendiga. Bendiciones a todos. Quiero hacer una mención ahora, para lo que es el siguiente tema. Vamos a pasar ahora un pequeño festejo en el cual queremos dar gracias al grupo Samaraca por haber compuesto este tema. Es muy bonito, de verdad, y habla acerca del poderío de nuestro Señor Jesús. Su amor, dice la letra, es tan grande que Él murió en una cruz por nosotros. Así que vamos a decirle saludos a nuestro hermano Marco Antonio Tufo. Bendiciones, bendiciones, hermanos. Gracias por unirte a esta transmisión. Gracias a todos los que están ahora conectados. Bendiciones, dice Damaris, ¿qué tal? Bendiciones, Damaris, también tremenda voz. Saludos para ella, su familia, el ministerio de la Iglesia en Nazareno, el ministerio Querigma también, Dios los bendiga. Nuestro hermano David Rodríguez, un saludo, mi hermano, gracias por unirte a esta transmisión. Ahí disculpen algunos errores chiquititos que estamos teniendo, pero es parte de... Recuerden que lo importante es poder gozarnos en la alabanza y adoración. A ver, gracias, saludos a todos los que se están conectando. Vamos ahora a pasar un pequeño festejo, ¿ya? Que se llama Cristo eres Señor. Así que vamos a compartirlo con ustedes. Así que, ¿qué te parece ese tema, Julieta? No, realmente es un tema muy, muy precioso, con muchos significados sobre todo, ¿no? Así que vamos, no esperemos más, hay que seguir cantando al Señor y disfruten pues de este hermoso tema también. Thank you.
Saludando a ver a los que se han conectado. Está Cristian Chávez, bendiciones hermano, qué alegría, qué bendición tenerte aquí en la transmisión presente. A Robert Cal también, que dice saludos a Gino. A Gino Mesa dice saludos de Eternity Audio y Video. Saludos a todos los que se están conectando. Está Betsy. Está, mira, gente desde Chincha también nos está saludando, Carlita Iriarte, Juan Pablo Ceballos. Sigan conectándose, amigos, sigan ahí compartiendo la transmisión. Y vamos a seguir con otro tema. En esta hora vamos a seguir cantando, vamos a seguir alabando al Señor. Amén. Bueno, vamos ahora a hacer un temita. Bueno, algunos de mis amigos vieron este tema que publiqué junto con mi hermana Julieta, un pequeño multiinstrumental. Sinceramente, yo creo que los músicos, los chicos acá lo tocan mejor, se hizo el intento, pero todo sea para la gloria de Dios, ¿no? Este tema es muy bonito, pero falta cambiar mi guitarra, tengo que tocarla con otra guitarra. Cierto, perdón. Se me chispoteó. Realmente este tema musicalmente es todo un reto, pero para la gloria de Dios le hemos puesto punche, empeño. Y bueno, esperemos también sea de su agrado. Bien, vamos con el tema Adoremos al Rey. Juntos.
Gloria al Señor. Qué bonito tema, Adoremos al Rey. Es un tema originalmente de Verbo y Vida, que le hemos versionado un poquito a un poco más disco. Así que queremos de todas maneras agradecer a los que están conectados en esta noche. Gracias a los que están compartiendo. Dios los bendiga. Gracias a Dios, de verdad, por este momento de alabanza, adoración. Yo creo que lo que nosotros tenemos que entregarle al Señor siempre tiene que ser un corazón agradecido, tiene que ser un corazón que siempre esté en gratitud con lo que el Señor hace en nuestras vidas, ¿no? Hay una canción muy conocida que hace años salió, pero que se hizo muy famosa, que se llama la canción Abres Caminos. Es una canción que a muchos ha tocado, incluyéndome a mí también, en las cuales podemos entender de que el Señor hace milagros en nuestras vidas, hace milagros en lo que quiere hacer en nosotros. Incluso cuando nosotros tenemos el camino cerrado, las puertas cerradas, el Señor está ahí abriéndote las puertas que tú, por tus fuerzas humanas, no puedes abrir. Así que esa es la mano del Señor, esa es la mano que Dios tiene para contigo. Así que vamos a adorar al Señor, pero vamos a adorar a Dios con esta canción. Vamos a adorarlo, pero lo vamos a hacer en un género distinto. No lo vamos a hacer en esa oportunidad. Es una canción muy hermosa, de verdad. En balada es excelente, es muy bonita, es muy bonita. Pero en esta oportunidad, acompáñenos. Si la conoce, la letra completa, cierre sus ojos, no se fije en lo que pueda ver ahí en la transmisión, sino que entregue un corazón agradecido de adoración al Señor. Así que les invito a poder escuchar ese tema y adorar junto a nosotros. Esa es nuestra versión de Waymaker, Abres Camino. Thank you.
estás, siempre estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando. Esta letra, ¿no? Algo que hay que analizar siempre, ¿no? Dice, tú eres el Señor que abre camino, dice, ¿no? Tú eres la luz en medio de las tinieblas. Mi Dios, así eres tú, dice, ¿no? Esta letra de la canción. Y algo que la mayoría, creo yo, de personas que en este tema pues nos impactó mucho fue en la parte donde decía, aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, te estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, te estás obrando. Aunque no pueda ver, te estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Esa parte sobre todo ha impactado muchas vidas, muchas. Porque a veces en los procesos difíciles que pasamos en nuestra vida, pensamos, creemos, pasa por nuestra mente que Dios no nos escucha. Pasamos por nuestra mente que Dios está en silencio. Y a veces decimos, es que no veo el milagro. Es que no veo, no escucho la voz de Dios, no veo la respuesta de Dios hacia mi vida. Y esta parte es muy, que creo que taló el fondo de nuestro corazón. Y dice, no, aunque no pueda ver, yo sé que tú estás orando. Eso es la fe. Porque dice la palabra en Hebreos 11, ¿no? 1. La fe es la certeza. La certeza de lo que se espera. O sea, tú estás seguro de lo que está por venir. Y la convicción de lo que no ves. Wow, es algo poderosísimo realmente. Hace, creo, años atrás, solamente era como que repetía este versículo. Pero a medida que uno va creciendo, avanzando en los caminos de Dios, porque no es fácil. No es fácil. Dios te comienza a decir, la fe es la certeza de lo que se espera, de lo que te esperas y la convicción de lo que tú aún no ves. Pero Señor, ¿por qué? ¿En qué momento lo vas a hacer? Repítete eso y créelo. Eso es lo que nos dice nuestro Señor.
Y hoy en esta noche yo quiero también invitarles a ustedes que puedan reflexionar en esta palabra, que puedan meditar en esta palabra, que digan, sí, realmente sí, esto es real. La fe es la convicción de lo que yo espero, y la certeza de lo que yo espero y la convicción de lo que aún no veo, pero sé que en Dios, en su tiempo, en su momento, bajo su voluntad, Él lo hará conmigo. Amén. Así que te paso ahí, yo sé, vamos a seguir alabando, vamos a seguir adorando, y en este momento vamos a compartir esta hermosa adoración que dice: ¿a dónde iré? Siento que sin ti la vida es vana, y que sin tu amor yo no viviré. Estoy confundida de tal manera, quisiera ahora mismo te pudiera ver. Pienso que sin ti la vida es vana, y que sin tu amor yo no viviré. Estoy confundida de tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. La vida es vana.
Señor, ¿a dónde iremos sin tu presencia, Señor? Diré, Señor, sin tu guía, sin tu palabra, Señor. Oh bendito Dios, ¿a dónde iremos si no es de tu mano, Señor? Señor, sin ti no tenemos dirección, Padre Santo. Oh sí, Señor, te adoramos, Rey de Reyes. Podríamos movernos, Señor, si es que tú no estás direccionándonos, Señor. Sin ti, Padre, nuestra vida sería nada, sería vana, dice Señor. Oh sí, Señor, te adoramos, Rey de Reyes. Y ahí donde tú estás, en tu casa, en este momento de adoración, vamos a decirle esta parte. Es el fuego que me llena, Señor. Oh sí, Señor. Vamos a decirle juntos: ¿a dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Amén, gloria a Dios.
Amén, qué bonito tema, hermoso tema del ministerio New Way, ¿no? New Way. No sé si es New Way. New Way, ¿no? New Way. Ahí como que nos estamos confundiendo. No, es No, es otro. Es un ministerio muy bonito, de verdad, bendecimos a nuestros hermanos. Así que yo creo que este tiempo ha sido hermoso. De verdad, damos gracias al estudio con Dori. Gracias, hermanos, por la oportunidad de poder estar aquí. Les soy sincero, es una emoción tremenda. Los que me conocen, los que saben que cómo es mi trabajo actualmente, no estamos tocando tanto como antes. Estamos aquí después de tiempo. Así que quiero dar gracias a todos los que nos están viendo en esta transmisión. Gracias por este momento de adoración, por ese momento de alabanza al Señor. Yo sé que no va a ser la primera vez. Vamos a seguir trabajando en este proyecto, en el ministerio, hasta donde el Señor lo permita, porque siempre tiene que ser bajo la voluntad del Señor. Y queremos dar gracias a Dios por ese tiempo hermoso. Así que, bueno, vamos a dar gracias al Señor con una canción muy hermosa del ministerio New Breath de Israel. Así que vamos a ver si es que no se la conocen, vamos a hacer el corito, ¿ya? A ver. Creo que es. Gracias por salvarme a mí. A ver, nuestra hermana Julieta nos va a ayudar con el coro, solamente con el coro. A ver. Dice así. Gracias por salvarme a mí. Eso. Gracias por salvarme a mí. Mi alma clama, aleluya. Gracias por salvarme a mí. Sí, gracias por salvarme a mí. Gracias por salvarme a mí. Eso es lo que el Señor Jesús ha hecho en nuestras vidas. Nos ha salvado, nos ha redimido con su sangre bendita. Así que vamos a celebrar al Señor y con esa canción nos despedimos. Todos con las palmas, porque somos unos hijos agradecidos con el Rey de Reyes. Oh, oh, aleluya, aleluya. Gracias, Cristo, gracias, Cristo. Oh, aleluya, oh, aleluya. Gracias, Rey, gracias, Rey. Oh, aleluya, oh, aleluya. Te exaltamos, te exaltamos. Oh, aleluya, oh, aleluya. Gracias, Rey, gracias, Rey. Mil gracias te doy, Señor, por tu bondad.
Nos despedimos. Que tengan muchas bendiciones. Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Bendiciones.